Hola, soy Carcero con un nuevo video para el canal y sí, es lo que dice el título. Hoy hablaremos de un crack ship, pero vamos, que esto no es lo más raro que he subido al canal, creo. En fin, creo que debo empezar con algo de contexto. El otro día estuve revisando comentarios a ver si alguien tenía una idea interesante para hacer un video, de preferencia algo más variado, y es entonces que leo un comentario pidiendo que hable de los crack ships de Danganronpa. Y bueno, dije, ¿por qué no? Vamos a alocarnos un poco y veamos al menos un crack ship. Quién sabe, tal vez puede gustarle al público, o tal vez lo odien a muerte, pero no lo sabré si es que no lo hago. Y bien, ¿qué es un crack ship? Se preguntarán. Pues para quienes no lo sepan, es un shipeo o emparejamiento un tanto inusual y a veces imposible. Claro que estos tienen sus propias diferencias. Hay un grupo de crack ships que tiene cierto lore oficial, ya que ambos personajes interactúan de cierto modo que puedan funcionar como pareja, o a veces también es algo muy estirado o rebuscado, como dos personajes que interactúan aunque sea por un solo segundo. Tal vez uno estornuda y el otro le dice salud, tal vez solamente se miraron, chocaron, o tal vez uno hizo algo tan simple como prestarle un borrador, o sea, cosas cotidianas con las que en la vida dos personas se vuelven pareja, pero que comparten el mismo tiempo y espacio. Y el otro tipo de crack ships es el cual involucra a dos personajes de diferentes tiempos o lugares que en la vida se conocerían como personajes de diferentes franquicias o marcas. Como por ejemplo podría decir un ship entre Chiaki Nanami y, no sé, Ash Ketchum. Algo loco, pero que por raro que sea es muy común de ver hoy en día, y creo que ya desde hace varios años. Pero bueno, con eso ya explicado, para este video tomaré el primer tipo de crack ship, ya que será entre personajes de la misma franquicia, y además que tengamos interacciones o indicios que sean un poco más que un poco, pero un poco menos que mucho, espero que me entiendan. Y como ya debieron leer en el título, en el video de hoy hablaré del Akahoshi. Como deben saberlo, este es el ship de Kaede Akamatsu y Ryoma Hoshi, y su nombre oficial, sí, es Akahoshi, y aunque usted no lo crea, es mucho más popular de lo que parece. Pero hablemos de los hechos. Ambos personajes participan en el mismo juego de la muerte, pero no tienen muchas interacciones dentro del mismo. De hecho, ya lo dije en su momento, Ryoma es un personaje que en todo el juego siempre contradice un poco al protagonista. Ambos se conocen en la sala de juegos en el sótano de la Academia Definitiva, y aquí vemos la primera interacción entre ambos. Él le dice que él es solo el caparazón de Ryoma Hoshi, que ya no es quien solía ser y que no debe acercarse a un asesino como él. Posteriormente, cuando ya están todos reunidos, Ryoma está de acuerdo con el plan de Kaede de escapar junto a todos los demás, diciendo que no es una mala idea. Y luego, él tampoco culpa a Kaede por hacer que todos sigan intentando escapar de la academia, respaldando un poco así su apoyo, y que pues empieza a despertar las miradas de algunos fans. Luego, después de que se encuentra el cuerpo de Rantaro, Ryoma le advierte a Suichi y a Kaede que sin evidencia, sus testimonios no tienen sentido, y les dijo que tuvieran mucho cuidado al analizar la situación. El plus más grande de este crack ship es el hecho de que Ryoma se mantuvo escéptico de que Kaede fuese la culpable hasta el final, porque no hubo dudas, pero no le echó la culpa a ella, ya que Kaede estaba tratando de matar a la mente maestra, no a los otros estudiantes. Al final, Ryoma estaba arrepentido por la muerte de Kaede, ya que dijo que no podía recordar la última vez que se había sentido tan irritado. Y como vemos, hay puntos de dónde coger este ship si hablamos de lore del tercer juego, pero recordemos también que aparte, este ship involucra a una protagonista, y como todos los protagonistas, tiene ese mega plus shipero del tiempo libre. Y es que durante su primer evento de tiempo libre, Kaede dice que pensar en Ryoma jugando con un gato es lo más lindo que pueda imaginar. Así también, todo avergonzado, Ryoma le dice que no debería juzgar a las personas por su apariencia, y aquí ya tenemos la primera interacción que pues sigue dando un poco más de base a este ship. Mientras tanto, en su segundo evento de tiempo libre, Ryoma dice que no debería hablar con él, ya que él es un asesino, pero a ella no le importa en absoluto. Ryoma se ve confundido y luego Kaede le dice que confíe en ella. También ella le dice que dado que Ryoma aceptó su crimen y que también lo está compensando como prisionero, no debería soportar esta carga él solo. Al final, Ryoma menciona que sus palabras y su voz inspiran el corazón de las personas como la melodía de un piano. Sin duda hay que aceptar que bases tiene y que uno entiende por qué hay tantos seguidores de este ship.
Y finalmente, como un pequeño añadido, hay que mencionar este modo de juego no canónico del plan de desarrollo de talento definitivo, donde Ryoma juega tenis de mesa contra Suichi y comenta que Kaede no estaba allí para ver la victoria de Suichi, lo cual la avergonzaría y llega a entenderse como algo ambiguo si se analiza muy a fondo. Y bueno, estas son las pruebas que enmarcan a este ship, que a primera instancia pues puede parecer algo raro, no voy a mentirles, al menos a mí me pareció raro la primera vez que lo escuché, pero más raro me pareció que cuenta con más de 1000 fanfics relacionados a ellos dos, así que tampoco es que a nadie le importe. A los fans de esta relación les gusta el hecho de que Ryoma y Kaede aparentemente se comprendan entre sí y parece no haber muchos problemas entre ellos. Sin embargo, como todos sabemos, este ship es casi desconocido porque ambos personajes tienen sus propios ships, los cuales son más populares entre el público. Por ejemplo, los ships más populares de Kaede son como la pareja de Rantaro o de Suichi, de los cuales puedes encontrar una gran cantidad de fanfics acerca de estos, o la más conocida de Ryoma con Kirumi Touyo, que igualmente es de las más populares dentro del juego. Pero bien, este ha sido el análisis a este crackship de Danganronpa, que como muchos esperan, hay una infinidad de ellos. De hecho, solo contando personajes principales y haciendo los cálculos correspondientes, la cantidad de combinaciones es de 2256 parejas de dos personas. Por eso es que si al menos este video llega a tener un poco de aceptación, quisiera tomar los ships con indicios, aunque sean mínimos, de concretar algo. Pero bueno, esto ya ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, por más raro que les pareciera. Creo que una vez escuchas las bases de las que se sostienen los fans, ya no se hace tan raro. Pero bueno, pueden dejar un like y comentar su crack ship favorito, independientemente si tiene una base o no. Ya se imaginan que se vuelva oficial el ship de Nanami por Ash, una locura. Y ya nos estamos viendo próximamente. Cuídense todos. Fuertes abrazos, muchos besos, saludos. ¡Ya, adiós!